Welcome back to the studio. I'm Melissa Chan, and we're in conversation the next 30 minutes in Spanish. Pedro Vaca Villarreal is Special Rapporteur for Freedom of Expression at the Inter-American Commission on Human Rights, and Agustina Del Campo is Director at the Center for Studies on Freedom of Expression and Access to Information at the University of Palermo. The two will discuss surveillance technologies, combating online hate and violence, content moderation practices centered around human rights, and combating the increasing threats of illegal cyber surveillance on media and human rights defenders. Pedro and Agustino, over to you. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Mi nombre es Agustina del Campo, yo dirijo el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información CELE en la Universidad de Palermo, y tengo el gusto hoy de estar conversando con el relator especial de Libertad de Expresión en el Sistema Interamericano, Pedro Vaca. Bienvenido, Pedro. Hola, Agustina, muchas gracias, un gusto estar aquí contigo y también un saludo a quienes se conectan a RightsCon como un punto de encuentro de la comunidad. Buenísimo. Bueno, estamos acá para conversar un ratito sobre la Relatoría Especial, sobre el rol que la Relatoría Especial tiene en el marco de la gobernanza de Internet, en los temas que más nos ocupan, libertad de expresión, privacidad y todos los derechos vinculados con la libertad de expresión, que es un derecho tan transversal. El sistema interamericano tiene varios instrumentos y una larga trayectoria en materia de libertad de expresión. Tiene dos informes específicos sobre Internet y derechos humanos. Tiene por convención, por la Convención Americana y como está redactado su artículo 13 de la Convención, un marco que es más protectorio de la libertad de expresión que el marco europeo, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con lo cual tiene, a mi entender, mucho para aportar en muchas de las discusiones que hoy tenemos en materia de, sobre todo, libertad de expresión en Internet. Sin embargo, no tiene, por ejemplo, ningún caso resuelto específico en esta materia. Sí tiene algún caso en materia de vigilancia, donde se menciona muy por lo bajito Internet como una de las tecnologías posibles, pero no tiene una jurisprudencia consolidada en esta materia. Y ahí la Relatoría viene haciendo punta de lanza en el sistema interamericano sobre todos estos temas, con las oportunidades y los desafíos que esto debe implicar para vos, que sos el relator. Me gustaría abrir la entrevista preguntándote cómo ves el rol del sistema regional, del sistema interamericano, pero de los sistemas regionales en su conjunto, ¿no?, en el marco de una gobernanza global de Internet, en esta tecnología que es interjurisdiccional y que está muy atravesada por discusiones que no ocurren necesariamente en nuestra región y problemas que no son exclusivos tampoco necesariamente de nuestra región. Bueno, Agustina, a ver, ¿cómo veo yo el rol de los sistemas regionales? Yo partiría por decir que la gobernanza de Internet, digamos, es un modelo que tiene una trayectoria, que ha recorrido un camino y a partir del cual distintas comunidades de distintos sectores, el multi-stakeholderism, ha podido plantear reflexiones. Si uno tuviera que ser crítico con la gobernanza de Internet o con los foros de gobernanza de Internet, creo que iría más hacia la vocación práctica de que se implementen algunas de esas reflexiones, ¿no? Y creo que si bien la gobernanza tiene este camino, desde el momento en el que, desde los inicios de la gobernanza a hoy, sí ha cambiado bastante la sociedad. Es decir, en la sociedad, en sus estamentos, en sus grupos, en las organizaciones de sociedad civil, en la misma dinámica política, hay una expectativa muy alta sobre cuál va a ser el futuro de Internet. Una expectativa muy alta que se ve reflejada, por ejemplo, en fenómenos de ansiedad parlamentaria en la regulación, ¿no? Que se ve reflejada en llamados a incluso iniciativas que pueden ser controversiales con la libertad de expresión,
para proteger otros intereses, otros derechos. Luego, el momento de la gobernanza hoy es distinto al momento de la gobernanza en sus inicios. Tal vez la paciencia con la que se tenían ciertas conversaciones es una paciencia que choca con una ansiedad importante. Y ahí es donde yo encuentro los sistemas regionales y me atrevería a decir el multilateralismo, ¿no? No solo los sistemas regionales como el sistema interamericano de derechos humanos, como el sistema europeo, como el sistema africano, también el sistema universal, las iniciativas de la UNESCO, como puntos de encuentro entre conversaciones que tienen que tener o conservar identidades regionales, porque somos de tradiciones distintas, porque somos, digamos, lugares diversos con sus diversidades internas también, pero donde hay elementos comunes desde la infraestructura, los códigos, el volumen de la conversación, los parámetros globales, por ejemplo, de la moderación de contenidos, que es un gran universo. Y ahí entiendo yo que el multilateralismo y los sistemas regionales estamos llamados a ser catalizadores de la conversación, estamos llamados a tender puentes para que, por ejemplo, si existen iniciativas legislativas, estas iniciativas legislativas por lo menos partan del punto de la última reflexión o la reflexión más actual que se tiene en las instancias de gobernanza. Yo noto cierta desconexión entre las conversaciones de gobernanza y las expectativas locales y domésticas, y creo que esto genera riesgos de que sean las ansiedades domésticas en estados casi todos polarizados las que determinen el futuro de Internet. Y planteo otro punto que hemos podido identificar, y es los niveles de sofisticación de la conversación son dispares, ¿no? Incluso al nivel de las propias burocracias de los distintos estados. Hay estados que han desarrollado unidades, que han preparado recursos humanos para atender estos desafíos. Hay estados que no, porque por su tamaño, por sus presupuestos, por sus políticas, por sus dinámicas internas. Y en este sentido creo que también a nivel de apoyo institucional, bien valdría la pena que el multilateralismo se ocupara de equilibrar una cancha que es desigual a muchos niveles, no solo de los usuarios, por ejemplo, con las plataformas, o de las mismas plataformas con algunos estados, o de estados que son más poderosos que algunas plataformas, y ahí básicamente el equilibrar ese plano de conversación es muy importante. Interesante esto que decías último, ¿no? Cómo equilibrar esos desequilibrios que hay naturales. Hay regiones que están quizás mejor posicionadas por poder de mercado, incluso por estructuras, ¿no? Uno mira la Unión Europea, que en definitiva legisla como bloque para una serie de países, y los contrastes con nuestra región interamericana son muy grandes. Nosotros tenemos 44 estados regulando individualmente, cada cual por su lado, mientras que en la Unión Europea, bueno, parece haber un diálogo un poco más unificado y centralizado en la autoridad de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo. Y son desequilibrios como difíciles de manejar, sobre todo cuando uno mira el impacto que tiene, el impacto que tienen legislaciones comparadas en las legislaciones de otras regiones, cómo se importan los debates, algunos más sofisticados y otros menos sofisticados, y el impacto que eso tiene. Y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Qué desafíos específicos ves en la región en términos de acceso, de espacio cívico, de inclusión? ¿Y cómo crees que la Relatoría y la CIDH, en términos más amplios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puede aportar para mejorar algunos aspectos en estos temas? Agustina, hacia el año 2010, la Relatoría de Libertad de Expresión planteaba que las Américas estaba viviendo un renacer democrático, y había razones para pensar, ¿no? Había una caída de las dictaduras, había nuevas experiencias constitucionales, se había fortalecido un marco jurídico interamericano de libertad de expresión, pero también advertía en su momento la Relatoría que persistía un legado de los regímenes autoritarios, un legado cultural, particularmente los regímenes autoritarios. Yo creo que estamos en un momento regresivo, no solo en la región, sino me atrevería a decir del hemisferio occidental,
en términos de las convicciones públicas y políticas en lo que están llamados a ser bases de la conversación, sistema democrático y derechos humanos, ¿no? Entre ellos, la libertad de expresión. Y creo que vivimos un momento en el que es bastante probable que al paso de algunos años estemos en sociedades menos libres y menos democráticas, o al menos hacia allá va parte de la tendencia. Si nosotros cruzamos esto con el protagonismo que ha venido tomando Internet en el desarrollo de la vida en comunidad, es muy importante preguntarnos qué de lo que está pasando y qué de lo que está pasando podemos optimizar en términos de democracia y de derechos humanos para que Internet no sea un catalizador de un fenómeno regresivo, ¿no? Y ahí entonces surgen, yo diría, tres temas, ¿no? Y dos fenómenos que están más allá de esos temas, ¿no? El primer tema es el deterioro del debate público, ¿no? Y esto es un desafío analógico, ¿no? En el deterioro del debate público encontramos como liderazgos, no sé, políticos, personas que aspiran a representar a la ciudadanía, pueden estar bordeando discursos de odio, pueden estar alentando a sus seguidores a ejercer violencias hacia personas con las cuales tienen desacuerdos. Hay cierta resistencia a tramitar las controversias, ¿no? Se erigen ciertos liderazgos como liderazgos que todo lo saben, todo lo resuelven y poco están dispuestos a discutir con sus contradictores. Y esto en sí mismo es un gran desafío, ¿no? Dentro del deterioro del debate público también encontramos que expresiones de violencia, expresiones incluso de acciones antidemocráticas, ¿no? Y el pasado reciente nos lo demuestra en hechos palpables, grabados en videos, ¿no? Que se consideraban marginales, pueden encontrar en distintas instancias formas de articularse para generar daños ciertos, no solo a la vida e integridad de personas, sino también a la propia institucionalidad democrática. Y en tercer lugar, hay una gran pregunta del deterioro del debate público, y es: las democracias necesitamos que existan, y además que existan de forma plural, lo que podríamos llamar voces de referencia, ¿no? Y creo que la pandemia es un gran ejemplo, ¿no? Alrededor de la pandemia surgieron muchos discursos, pero en términos generales la ciencia se erigió como un punto de referencia, como una comunidad que le dijo al mundo, le dijo: yo aplico unos métodos, yo testeo esos métodos, yo hago revisiones entre pares, y por eso la calidad del contenido que yo estoy ofreciendo es distinta a la especulación que bien puede hacer otra persona, pero que no necesariamente tiene que determinar la vida en comunidad. En ese lugar de las voces de referencia es clave el periodismo. Es fundamental el periodismo como punto de referencia, y en este sentido no solo hay que animar a que el periodismo siga existiendo, y cuando digo que siga existiendo es porque notamos que puede estar desapareciendo, ¿no? O puede estar siendo capturado, ¿no? Pero también que pueda ser sostenible, ¿no? El periodismo que apunta a ser, digamos, con procesos autorregulados, puntos de referencia de la vida en comunidad, ¿no? Y paso al segundo tema. El segundo tema es mirar a la sociedad como una sociedad que entró a la tecnología de una forma bastante intuitiva, ¿no? El acceder a dispositivos y empezar a desarrollar distintas actividades personales, laborales, de entretenimiento, de ubicación en un espacio, de ocio, etcétera, es algo que a mi juicio está desprovisto de habilidades cívicas mínimas para la operación de este tipo de dispositivos. Y esto nos lleva a un tema que hemos venido conversando en las instancias de gobernanza hace ya varios años, por lo menos desde el año 2011, 2012 empieza a entrar, pero donde no hay suficiente evidencia empírica para identificar buenas prácticas a nivel, digamos, de porciones grandes de la sociedad, ¿no? Y es la alfabetización digital. En algún momento le llamaban alfabetización mediática, pero creo que hay que hablar de las habilidades que requiere la ciudadanía
para que eso que son preacuerdos, acuerdos previos a Internet, como la democracia y los derechos humanos, también puedan exhibirse y exigirse en los comportamientos digitales de toda la sociedad en su conjunto. Yo creo que es muy doloroso ver llamados al odio nacional étnico-religioso en redes sociales, cuando somos una generación que ve en el espejo retrovisor eso como hechos absolutamente despreciables, hechos que deben ser rechazados y que no se puede permitir que se repitan. Y el tercer elemento al cual se le ha dedicado bastante tiempo en la conversación de la comunidad que se interesa por Internet tiene que ver con la moderación de contenidos en Internet. Y la moderación de contenidos en Internet y cómo se proyecta hacia que sea un catalizador de los mismos valores de democracia y de derechos humanos. Ingredientes importantes de esto, la transparencia. Parece ser un acuerdo, por lo menos en genérico. Hay bastantes desacuerdos en cuál es la dosis perfecta de transparencia y qué tanto esta transparencia es autorregulada o qué tanto esta transparencia es exigible en el marco de una sociedad democrática. Creo que incluso aspectos como las transacciones entre plataformas, vale la pena, digamos, formular una pregunta y es, con las transacciones también pueden cambiar los valores, las políticas, incluso las visiones de espacios que son usados por millones de personas. Y esto puede ser algo que se amplíe o algo que se reduzca, pero el punto de quiebre es la transacción y eso quiere decir que una mirada puede cambiar el rumbo de acuerdos y de proyecciones previas. Entonces la moderación de contenidos entra también como un ingrediente. Al respecto que hemos hecho, la CIDH ha planteado desde febrero del año pasado que la libertad de expresión en Internet está en un punto de inflexión. Se ha abierto un diálogo regional alrededor de estos tres temas, que los reitero simplemente para efectos esquemáticos: deterioro del debate público, alfabetización digital y moderación de contenidos. Y esperamos, naturalmente, que este diálogo pueda formular recomendaciones a los estados de hacia dónde caminar en estos tres temas. Y voy a los dos fenómenos, perdón si me extendí mucho en esta respuesta, y uno es el Estado de Derecho. Para garantizar derechos humanos, para garantizar la participación plural y diversa en la sociedad, para garantizar derechos humanos en Internet, se requiere de poderes ejecutivos muy respetuosos, se requiere de parlamentos muy convencidos desde sus diversidades de lo que está en juego y se requiere de jueces que acudan en defensa de la democracia y acudan en defensa de los derechos humanos cuando haya tensiones. Y hay, digamos, una erosión del sistema democrático en general y creo que esto amerita también una reflexión que, si bien no es tecnológica, impacta naturalmente el futuro de la tecnología en sociedades democráticas. Y el último fenómeno es cómo se empiezan a interconectar las conversaciones. Tenemos una conversación del Tech Envoy con el Roadmap for Digital Cooperation del Secretario General de Naciones Unidas. A nivel de Ginebra se está hablando de derechos humanos e Internet. En la UNESCO se está hablando de transparencia de plataformas. Aquí en la OEA estamos hablando de deterioro del debate público, moderación. ¿De qué forma estas conversaciones multilaterales se interconectan entre sí? Y creo que el espacio RightsCon es un espacio muy interesante para esto, pero ¿de qué manera nos aseguramos que el estado actual de la conversación sea un punto de partida de lo que está pasando en instancias domésticas? De lo que yo he podido ver, por lo menos en el último año y medio, en las iniciativas legislativas en varios de los países de la región, poco se invoca, por lo menos por legisladores, el estado actual de la conversación en gobernanza, ¿no? Y quienes invocan esto muchas veces son las organizaciones de la sociedad civil. Organizaciones de la sociedad civil que tienen pocos recursos, altas demandas y que terminan trabajando bajo mucha presión para poder actualizar al menos la conversación que es trascendental a la hora de ser una conversación regulatoria. Sí, además, organizaciones de la sociedad civil, un sector de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que tienen una participación más activa quizá en los foros de gobernanza. Lamentablemente tampoco esa es la realidad de todas las organizaciones de sociedad civil de la región. Si me permites, Agustina, eso creo que va a otro punto y es, no en todos los estados hay el mismo nivel de presencia y de
digamos, como de capacidad de la sociedad civil. Incluso me atrevería a decir que hay estados de la región donde no la hay, ¿no? Y aun cuando hay esfuerzos regionales para intentar darle una mirada al asunto, es muy importante que se mire ese déficit. Hay un déficit de recurso humano en general sobre estos temas, al interior de los propios estados, ¿sí? Y eso implica que el desdoble, ¿no? Y casi que el hacer dobles y triples participaciones del recurso humano que es disponible en este momento a todo nivel. Esto último que decís a mí me parece interesante, sobre todo por el cruce que vos hacías, que no siempre se ve en conversaciones de tecnología, ¿no? Muchas veces los temas de tecnología se tratan, no te digo que aisladamente, pero se tratan como problemas vinculados con tecnología y en los aspectos tecnológicos únicamente, y muchas veces pasa que esas conversaciones no se cruzan con otras conversaciones. Analógicas, quizá lo que me parece más interesante de lo que mencionabas del diálogo es este cruce que hay entre el deterioro del debate público por cuestiones analógicas y los desafíos y oportunidades que Internet y las distintas conversaciones de gobernanza que hoy por hoy tienen pueden presentar para abordar esos problemas, que no son problemas necesariamente tecnológicos, son problemas que exceden el ámbito tecnológico, este deterioro del debate público, este mal momento de las instituciones democráticas, esta situación de violencias, si se quiere, discursivas que exceden por mucho a Internet, pero que muchas veces se abordan en silos. Y ahí nuestra región tiene una sociedad civil en materia de derechos humanos muy fuerte, que es responsable en parte por el desarrollo que el sistema interamericano tuvo a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que incluso desde el CELE hicimos para hacer ese cruce lleva mucho tiempo, ese cruce lleva muchos recursos, ese cruce está resultando ser más difícil de lograr de lo que originariamente pudiéramos haber anticipado. De ahí que me parezca interesante que la CIDH y que la Relatoría, sobre todo, lo esté abordando de manera inclusiva, no necesariamente como temas como temas aislados, sino como temas que se complementan entre sí, se relacionan entre sí y demás. Quería preguntarte, vinculado con esto y una de las iniciativas donde creo que se cruzan estos dos aspectos, recientemente se lanzó un grupo core vinculado con un core group en inglés para debatir algunos de estos temas. Contanos un poco de qué se trata ese core group y a dónde está apuntando. Bueno, yo creo que esta es una buena noticia. En tiempos en los cuales hay como ciertas miradas pesimistas del futuro, yo creo que el Core Group es una buena noticia. En la OEA, digamos, hay distintas dependencias. La Relatoría Especial de Libertad de Expresión está ubicada dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que son, digamos, unidades autónomas que de una parte monitorean la situación, promueven estándares de derechos humanos, en particular la Relatoría los hace sobre libertad de expresión, pero que también analizan casos y pueden llegar a formular recomendaciones cuando encuentran que hay violaciones a derechos humanos que les sean atribuibles a los estados que se han comprometido a garantizar estos derechos, bien sea a nivel de informes de la Comisión o de sentencias de la Corte Interamericana. Digamos, esto como para simplemente explicar para las audiencias que no estén familiarizadas con el sistema, que somos una unidad dentro de que hace parte de la Organización de Estados Americanos, que se dedica a la promoción de los distintos instrumentos que los estados han convenido en materia de derechos humanos. Pero la Organización de Estados Americanos, como todo el multilateralismo, también tiene instancias de conversación más política, instancias de conversación dentro de los estados. Y en el pasado reciente, yo creo que han ocurrido algunos eventos que a mi juicio son virtuosos, y es que en particular el Día Mundial de Libertad de Prensa, que es un momento casi que ceremonial para la comunidad de libertad de expresión.
se realizó en Punta del Este, Uruguay, y a partir un poco de los diálogos preparativos de este espacio, el embajador de Uruguay, creo que hay que reconocer ese liderazgo, le pareció una muy buena idea convocar a un espacio de conversación dentro de los Estados americanos, dentro que es este core group de 34 estados que estamos alrededor de 12 estados han aceptado participar, y esta es una conversación que quiere ver libertad de expresión desde una perspectiva de qué pueden hacer los estados, qué conversaciones sería importante que empezaran a tener los estados, también desde una conversación política a nivel regional, que mire no solo el hoy, porque yo creo que muchas veces tenemos la mente, los ojos, el esfuerzo, el tiempo en la noticia del hoy, en el periodista que fue juzgado en X país, en el periodista que le toca ir al exilio, en el periodista asesinado, en el periodista judicializado con unas sumas exorbitantes por hacer denuncias de hechos de interés público, y el hoy nos consume mucho. Este es un espacio que quiere ver el mediano y el largo plazo de estos temas. Y a mí, en lo particular, me parece que es muy importante, desde el rol encadenado que puede tener las distintas misiones de los distintos estados, parte de la OEA, en una cadena de transmisión con sus propios estados, para poder trasladar parte de estas conversaciones. Naturalmente, una muy importante tiene que ver con libertad de expresión en Internet, incluso también temas relacionados con vigilancia en las comunicaciones, que entra a ser otro aspecto que cruza con privacidad y que tiene consecuencias sobre la confianza ciudadana para expresarse libremente sin creer o considerar o tener sospecha o evidencia en algunos casos de que está siendo vigilada de forma ilegítima. Interesante. ¿Y este core group está formado entonces por estados, un diálogo político entre estados? Sí, lo lideran los estados en este momento. La Secretaría del Espacio la lleva a Uruguay. Esta es una secretaría que cada 6 meses aspira a rotar. Hay, digamos, un marco general que es esta conversación de mediano y largo plazo sobre los desafíos hemisféricos en materia de libertad de expresión. Es un espacio que tiene, digamos, informal, pero que de cierta manera puede tener vasos comunicantes con las dinámicas formales de la organización, su Asamblea General, el Consejo Permanente y otras instancias de la organización. A mí me parece valioso en tanto, también es muy importante animar a que hay caminos posibles y a que hay conversaciones por dar, ¿no? En tiempos donde hay ciertas resistencias a tener conversaciones, creo que es muy valioso contar con estados que de manera voluntaria, ¿no? Se sumen a una preocupación y se sumen a una conversación en la cual se está escuchando organizaciones de la sociedad civil. Es decir, organizaciones pueden acudir al core group directamente y plantearles cómo están viendo asuntos que puedan ser de su interés particular, donde también hay, digamos, yo creo que hay una preocupación genuina de que hay bastante en juego en nuestra libertad de expresión y que por convicciones democráticas es importante animar esa reflexión. Eso es interesante. ¿Y este core group tiene alguna vinculación formal o informal con el diálogo? ¿Hay estados de este core group participando del diálogo este que vos mencionabas anteriormente? ¿Está pensado una Sí. retroalimentación? ¿Hay algo ahí que...? Sí, aunque, digamos, el diálogo es un diálogo que me ha encomendado la CIDH, ¿no? Es un diálogo en el cual hay que hacer una devolución a la CIDH sobre los hallazgos para analizar las posibles recomendaciones que se hagan a los estados. Digamos que el diálogo que abrimos sobre deterioro del debate público, déficit de alfabetización digital y moderación de contenidos en Internet es un diálogo que apunta al sistema interamericano de derechos humanos. Hay vasos comunicantes, naturalmente, con el core group, pero el core group es un espacio que es de los estados, donde la relatoría presta algún nivel de acompañamiento en la medida en que los estados lo requieran, pero en sí mismo ya es una conversación de quienes parte de quienes integran la organización sobre un tema que, pues, es de nuestro principal interés. Interesante. Bueno, tenemos muy poco tiempo. Vamos a la última pregunta que creo que está un poco vinculada con esto. Recientemente ustedes publicaron la declaración conjunta
sobre libertad de expresión y justicia de género. Este tipo de ejercicios, de declaraciones conjuntas, de comunicados, de informes, es la forma en la que la Relatoría en general encontró para abordar temas que, como decíamos al principio, jurisprudencialmente, por ejemplo, en el sistema interamericano no están abordadas. ¿Cómo ves el rol de estos mecanismos? ¿Cómo ves su posible incidencia sobre estos foros estatales, eminentemente estatales? ¿Cómo ves su incidencia sobre el posicionamiento de los estados sobre algunos de estos temas? Bueno, muy brevemente, dada la limitación de tiempo, reconocer que esta Declaración Conjunta sobre Justicia de Género y Libertad de Expresión tuvo un liderazgo importante de mi par Irene Khan, del Sistema Universal de Naciones Unidas. Decir que es la primera vez, esta es una declaración que se hace año a año, desde las cuatro relatorías, la primera vez que pone su mirada en libertad de expresión de las mujeres. Y dos temas más sustantivos que me parecen fundamentales. El primero es que se habla de la brecha digital y de género y de que es muy importante que las mujeres tengan acceso a Internet asequible, abierto y seguro y de alta calidad, sin restricciones ni cierres, además del derecho a que se promuevan iniciativas de alfabetización digital. Un segundo elemento es que se consideró, tras un análisis, que el discurso de las mujeres que denuncian violencias contra ellas debe ser considerado un discurso especialmente protegido y, por lo tanto, el uso del derecho criminal o sanciones económicas exorbitantes es algo que, a juicio de las relatorías, entra en contravía con los estándares internacionales, dada la importancia que tenían estos discursos para eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y que haya un debate público que es de la más alta prioridad. Y creo que esta pregunta también es muy útil para darle un cierre, si se quiere, circular a la entrevista. Y es que al principio hablábamos de cómo las reflexiones de gobernanza son tan interesantes, son tan profundas, pero muchas veces no tienen necesariamente vínculos con aplicaciones prácticas, se atomiza después la conversación. Las declaraciones conjuntas son un instrumento de soft law sólido, que tiene procesos de análisis global. En este caso, se miran temáticas que afectan o que son de preocupación de todas las relatorías que tienen que ver con libertad de expresión y libertad de medios. Y en este sentido, tenemos declaraciones conjuntas sobre desinformación, sobre sostenibilidad de los medios, sobre deterioro del debate público y cómo los liderazgos no pueden, tienen un deber de cuidado de la conversación democrática, sobre libertad de expresión de mujeres. Y un poco yo animaría cómo estos instrumentos también son leídos por parte de la comunidad de RightsCon, o la comunidad que participa de RightsCon. Que los usen, que los critiquen, que los implementen, porque yo creo que es un instrumento valioso entre la reflexión y la potencial aplicación práctica de buena parte de nuestras reflexiones. Agustina, muchas gracias de verdad por todo, por esta conversación. Encantado de estar contigo. Muchísimas gracias a vos, Pedro, y muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta acá. Y un saludo y una felicitación a todos los organizadores de RightsCon y gracias por prestar el espacio. And that concludes this In Conversation. As always, check out the other sessions, stay engaged, and we'll see you in a minute.